Esto es infraestructura como servicio. Empezamos desde lo más bajo de todos. IaaS es la infraestructura como servicio. ¿Esto qué quiere decir? Según el nivel al que estamos subiendo, según el nivel al que estamos, hay cosas que delegamos y se encarga el proveedor de turno de hacerlas. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, si nosotros llevamos una infraestructura como servicio, nosotros al levantar una máquina virtual en Google Cloud, por ejemplo, nos olvidamos lo que os decía antes, la planta física. Nos olvidamos alimentación eléctrica, refrigeración, absolutamente todo. ¿De qué más cosas hace que sea como as a service? Nos olvidamos también de todo el networking. Routers, switches, firewalls, cableado, absolutamente todo del tema físico y lógico, ¿vale? Porque nosotros ahora veremos en Google Cloud que cuando levantemos una máquina virtual, automáticamente ya hay un firewall que está funcionando sobre esa IP. Es decir, ya hay alguien que me está protegiendo, ya hay un entorno de red, ya hay un direccionamiento IP que no lo he tenido que meter yo, ya me lo han puesto. ¿Puedo yo poner el mío? Sí, pero si no pongo yo el mío, ya existe uno. También eso está autogestionado. Y nos olvidamos también de montar, como yo antes decía, podéis montar un VMware, un OpenStack, algo que corra por encima de eso. Nos olvidamos y automáticamente nos dan un dashboard, una pantalla en la que nosotros, a golpe de clic, podemos levantar recursos. Eso es lo que significa una infraestructura como servicio, que estas tres cosas automáticamente ya nos olvidamos nosotros y se encarga la nube pública de dárnoslas. ¿Qué ventajas tiene este? Pues bueno, pues lo de siempre, elimina el gasto de hardware y reduce los costes de explotación, alta disponibilidad y recuperación ante desastres. Esto es cosa de sus técnicos que tienen que volver a hacer que funcione el CPD si falla algo. Innova con rapidez, reduciendo ampliamente el time to market. No tenemos que estar a comprar máquinas, automáticamente ya están aprovisionadas y podemos utilizarlas. Escala con rapidez, en el caso de que lo necesitemos. Centra tu actividad principal, como decía, en cosas que son útiles para tu empresa y no en compra de infraestructura IT. Aumenta la estabilidad, confiabilidad y seguridad, porque entiendes que Google lo va a hacer mejor que un equipo de 5 personas en tu propia empresa. Y hacer llegar las aplicaciones nuevas a los usuarios con más rapidez. Al final es lo mismo que el time to market, el llegar antes al mercado.